Hoy hablamos del teleobjetivo Nikon 200-400mm BR2. Bueno, hoy les traje para que veamos lo que es mi objetivo favorito para deportes, que es el Nikon 200-400mm BR2. Es un teleobjetivo de largo alcance. Bueno, este teleobjetivo es el que yo más utilizo para eventos deportivos por su largo alcance. Eso te permite trabajar a una distancia relativamente extensa sin intervenir en el juego. Es ideal para eventos de tipo rugby, polo, fútbol, hockey, eventos que uno necesite muchísima distancia. Una de las virtudes es que te permite insertar filtros de cualquier tipo con un slot en la parte más cercana al cuerpo de la cámara. Tiene unos botones en la parte superior que nos permite guardar una memoria de determinado punto de enfoque. Un ejemplo, estamos trabajando en una esquina de un corner en una cancha de fútbol. Podemos memorizar al arquero, guardar esa memoria de enfoque y en determinado momento de la jugada, cuando pulsemos ese botón, el foco va a volver a esa memoria y va a quedar clavado, digamos, en el punto que nosotros logramos guardado. Esto nos va a permitir con mucha más velocidad adelantarnos a una posible jugada de gol. Es un objetivo pesado, es muy rápido, el peso es de 3,2 kilos. Es un objetivo que necesita sí o sí trabajarse con un monopié porque es bastante pesado. Lo voy a montar en la cámara para que vean el largo total que nos da este objetivo. En mi caso, yo normalmente utilizo para determinados eventos, tengo dos cuerpos, una Nikon D4, en este caso lo monté una Nikon D3, que lo uso para eventos más donde no se necesite tanta velocidad. Y en eventos donde necesite más distancia utilizo una Nikon D500, que al tener el factor de multiplicación por 1,5 me permite que el objetivo quede en 300-600 milímetros. Este objetivo es de la línea de la serie dorada, digamos, de Nikon. Es con una calidad óptica increíble. Y a su vez nos permite habilitar en determinada situación donde quizás estemos medios jugados de luz la posibilidad del estabilizador de imagen, que eso nos va a dar un poco más de por lo menos dos pasos más de ganancia de luz. Bueno, es f.4, quizás no nos dé la luminosidad como un f.2.8, pero hoy en este 2020 tenemos cámaras de muchísima sensibilidad a la luz, donde podemos trabajar en ISOs muy altos y en realidad se comporta muy bien trabajando f4. Incluso tenemos la ventaja con un poquito más de profundidad de campo en este diafragma. Este objetivo tenemos sus competidores más cercanos, que son el 300mm 2.8 y el 400mm 2.8. Este, al ser un zoom 200-400, no es 2.8, es f4, pero entra en el rango de competidores por la distancia de distancia focal. Y como les dije antes, la calidad de imagen es increíble. Yo les voy a dejar unas fotos mientras vamos hablando de este video de algunos trabajos que yo he hecho y la verdad que el comportamiento es muy 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 rápido, muy preciso. Sí cabe destacar que bueno, no es utilizado en todos los deportes, como les dije antes, solo en deportes donde necesitemos mucha distancia. Yo para deportes donde se trabaje a corta distancia trabajo con teles como el 70-200mm de Nikon, que bueno, me dan esa posibilidad de obtener lo que necesito.
Este sí, en algunas ocasiones, en algunos eventos donde se trabaje a más corta distancia, como ser vóley o como ser un fútbol de salón, también puede ser utilizado para hacer primerísimos planos de detalles que la verdad que logra una precisión de enfoque y una calidad increíble. Bueno, si les gustó este video pueden darle like y si quieren pueden suscribirse, activar la campanita para que les avise con una notificación cada vez que yo subo un video. Bueno, nos estamos viendo y muchas gracias.